¿A qué hora arrancaron? Nosotros arrancamos a las 7. A las 7. De 7 a 3 de la tarde. ¿En pandemia o siempre? No, siempre, siempre. No, porque nosotros convertimos la cooperativa para trabajar para salud. Ajá. Entonces, siempre hemos estado abiertas. La verdad, hemos tenido suerte porque automáticamente desde que empezó la pandemia, viste, las personas que son de riesgo se han quedado en su casa, siguen, pero siguen trabajando para la copa. O sea, están en su casa, pero trabajan. Ah, dale. Nosotros les llevamos algún tipo. ¿Me querés mostrar las máquinas, sí, eso, y vamos entrando? Dale. Bueno, acá son las compañeras, son las máquinas que tenemos, sí, que son todas automáticas, hay algunas especiales. El lugar, viste que no es muy grande, chico, entonces tenemos máquinas que todavía no lo podemos usar. ¿Esta? Sí. ¿Por? Pero no, porque no hay espacio y con las que estamos nos alcanza. Ajá. Tenemos overlock, tenemos pasaretas, que son máquinas especiales para hacer un trabajo hacemos. Después tenemos la bordadora. ¿Esta? Esta es una bordadora que de todas las máquinas los huertas no se la pudieron llevar porque mirá lo grande que es, y esta estaba en una habitación. Entonces, para sacar la máquina tenían que romper, y cuando nosotros nos enteramos que llegamos no lo pudimos, alcanzamos que no lo llevaron. Ajá. Entonces nosotros con esta, en el conflicto, cuando nos metimos adentro, empezamos a hacer parches. Fue medio loco porque la gente nos ayudaba tanto, teníamos tanta solidaridad de la gente, que nosotras que dijimos, bueno, ya aprovechemos la máquina, empezamos a hacer los parches. ¿Esta máquina para qué es específicamente? Es bordadora. Se hace todo lo que sea. Todos los bordados, sí. Todo tipo de bordados se hace acá. Que de hecho son 6 cabezales que trabajan 3 nomás. Porque ya, en su momento, cuando estaba funcionando, empezaban a romper, a gastar, y eso no. Nosotros empezamos a utilizarla y queríamos hacer algo como para darle el agradecimiento a la gente. Y era tanta la solidaridad que cuando empezamos a regalar, nos empezaron a comprar. Uh-huh. Y entonces empezamos a subsistir un poco con eso, un poco el lavadero que todavía estaba en la otra fábrica, que no se pudieron llevar. Entonces, entre eso, más unas poquitas telas que había quedado, decidimos empezar a hacer algo para juntarnos un poco de plata. Claro. Y ahí empezamos a hacer pecheras, y con máquinas que alguna que otra compañera traía de su casa, máquinas familiares. Y de hecho tuvimos que una familia nos prestó una máquina y otra nos donó una, hasta que pudimos recuperar. O sea que esta en realidad es por el tamaño, no se la pudieron llevar. No, por el tamaño. Sí, así que para nosotros fue un alivio, porque esta es una máquina muy cara, muy, claro, impresionante, de verdad. Y esta, nuestra compañera. Esta que están acá, porque la leyenda era que ellos habían vaciado esto. Es, ¿no?, que vaciaron todas, la máquina se la llevaron todas. Esto quedó pelado. No, es que esto no era la fábrica, la fábrica, contame, estaba allá. La fábrica estaba al costado de la ruta, uh-huh, una fábrica modelo en toda la provincia y en Sudamérica. Esa es la que se ve en las marchas cuando... Exacto. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro en nuestro programa semanal. Estamos en otra fábrica recuperada, casi una deuda que teníamos desde hace muchísimo tiempo en esta década que hemos transcurrido con nuestro programa, que es venir a visitar a las obreras y obreros de la ex Textil Neuquén, hoy la cooperativa Trafulne, bueno, una cooperativa de trabajadoras y trabajadores que no solamente muestra el accionar rapiña de gran parte del empresariado argentino, podría decir empresariado latinoamericano, porque es casi un modus operandi que se repite en gran parte de Latinoamérica, ¿no? Esto de vivir del Estado y después robarse hasta las máquinas, pero el caso de los Huerta en Neuquén ha tenido un componente que sigue al día de hoy llamando la atención. Así que nos vinimos acá hasta la fábrica, hasta la cooperativa, estamos en pleno parque industrial y vamos a desarrollar hoy por lo menos un poco de esta historia que no está contenida en los relatos, que tienen que ver con el sufriente empresariado que ya no sabe qué hacer para mantener los puestos de trabajo, lo cual es un verso.
entre 13 y 15 millones de pesos que jamás devolvieron y máquinas que se quisieron robar. Esta es la historia de la cooperativa Traful Neuquén. Bienvenidos. En Neuquén, la verdad que están viviendo una situación bastante crítica. Las trabajadoras allí venían con distintos problemas en lo que tenía que ver con el pago de sus sueldos y hoy se encontraron con una situación tremenda, irreversible. Llegaron a la fábrica y habían desvalijado todo, se habían llevado todas las máquinas. El parque industrial se encuentra quemando gomas en la puerta del lugar. Les han asegurado que ha cerrado la fábrica, que se han quedado sin trabajo y es por eso que están muy preocupadas. Entraron y corroboraron que adentro la fábrica está vacía. Aseguran que en camiones sacaron las máquinas en pocas horas. Están pidiendo continuar con su trabajo, no quieren una indemnización. Hicieron un vaciamiento de la empresa, nosotros las empleadas estamos de vacaciones desde el 13 de enero, nos tenemos que presentar el lunes 6 de febrero y anoche nos enteramos de que estaban vaciando la fábrica, que están sacando las máquinas. Cuando nos enteramos de que algo estaba pasando en la TC, que nos vinimos todas, era en época de vacaciones, faltaba una semana para que los compañeros se volvieran a trabajar, y ahí nos enteramos. Entonces nos vinimos todas, y claro, estaba todo cerrado, ellos estaban acá adentro, bueno, y después todo lo que se sabe, por intermedio de la fiscalía, con una orden de un escribano, todo con nuestras abogadas, Natalia Ormazada y Mariana Derni, que son nuestras abogadas, bueno, todos hicieron todo ese papeleo y nosotros pudimos entrar. Cuando ya entramos está todo vacío, todo, lo único que había era esto, en la habitación, allá. Y ellos se las llevaron, las cargaron en camión y se las llevaron. Y después fue toda una pelea durante ese tiempo que nosotros estuvimos allá, que reclamábamos nuestros puestos de trabajo y que devolvieran las máquinas, porque las máquinas estaban prendadas por el día 10. Ellos habían sacado toda la fábrica, las máquinas, con un crédito del día 10 que nunca pagaron, nunca, absolutamente nunca. Entonces nosotros nos agarramos hasta el día de hoy. ¿Te acordás cuánto era ese crédito? No tengo idea. Pero por ejemplo, nosotros lo sabíamos porque estuvimos hablando con los del día 10, y cuando nosotras, nuestra lucha era recuperar nuestro puesto de trabajo y que nos devolvieran las máquinas, porque sin máquinas no podíamos trabajar. Así que cuando se firma el convenio, que es cuando nosotros lo ganamos, porque incluso nos tenían como, nos tenían que pagar las indemnizaciones, pero no la pagaban porque nosotros nos obligaban a salir de la fábrica. Nosotros teníamos que mantener porque estábamos ahí manteniendo lo poco que había dejado. Claro. Entonces cuando se hace, nosotros firmamos el convenio donde nos daban, el gobierno se comprometía a darnos trabajo desde la producción, desde los ministerios de producción y trabajo. Ajá. De la policía y de turismo. Era parte de esa. Estamos hablando del 2014. 2017. Vení, María, si me ayudas. Para acordarnos. Claro, pues yo se me confunde con tu lucha por tu reincorporación. Claro, bueno, pero ahí arranca. O sea, los tipos ya, los huertas ya tenían intenciones de cerrar, porque ella, que era la delegada, veía que había cosas que por ahí arreglaban con alguna compañera para que se fuera. Ajá. Presionaban para que las chicas arreglaran y se fueran, algunas le daban alguna máquina. Y en eso sale mi juicio que se lo gano. O sea, a mí me tenía que reincorporar. Claro. Entonces hizo todo un paquete, ya tenía, la excusa fue que yo no me querían reincorporar y por eso cerré la fábrica. Pero eso ya lo venía manejando, o sea, no era, la excusa fue mi lucha, pero ellos ya lo tenían pensado. Sí, de hecho, como dice Norma, vos preguntabas hace un ratito cuánto dinero les otorgó el IADEP a los empresarios Huerta, le entregó 13 millones de pesos, con el cual hicieron la fábrica y compraron la maquinaria,
crédito que no devolvieron absolutamente un peso. Esa es una de las maneras que benefició... La fábrica, que, la original. Sí, la original, 13 millones de pesos le otorgó el IADEP a estos empresarios, que no solamente fueron beneficiados por este gobierno con ese crédito millonario, sino también que eran subsidiados en la luz, en el gas. Mientras nosotras estuvimos ocupando durante los 10 meses y medio, llegaban las facturas y pagaban 2 pesos de luz y pagaban 0,25 centavos de gas. Sabiendo, sí, tenemos las facturas y todo. Dos pesos de luz y 0,25 centavos de gas, sabiendo que los compañeros de Cerámica Neuquén, como de Sanón, están a 2 cuadras y pagan millones de luz y pagan millones de gas. Entonces estos empresarios totalmente beneficiados, subsidiados. Y no solamente eso, estos empresarios eran proveedores privilegiados del Estado. Nosotros en la ES Neuquén Textil hacíamos la ropa de todas las reparticiones públicas. De hecho, cuando ellos empiezan en noviembre a sugerir arreglos con las compañeras y que qué sé yo, ellos lo que dicen es que la fábrica estaba en crisis, cosa que no pudieron demostrar, porque nosotras cuando nos presentamos en la Subsecretaría de Trabajo no tenían preventivo de crisis, no tenían absolutamente nada. Después, a lo largo de la lucha pudimos corroborar las ganancias millonarias que tuvieron estos empresarios durante los 11 años que estuvimos en la ES Neuquén Textil. Y como decía Norma, lo de su despido y luego su fallo para que la patronal lo reincorporara fue solamente una excusa para estos empresarios para vaciar la fábrica aquel 31 de enero entre gallos y medianoche, mientras que estas trabajadoras estábamos de vacaciones, dejando en la calle 36 mujeres jefas de familia. Me quiere mostrar un poco más allá y me van contando, bueno. Les voy preguntando. Acá esto es la mesa de corte. Ajá. Es un pedazo, porque allá en la otra textil... Siempre acordate que nosotros no sabemos nada, ¿viste? Claro. Entonces por ahí uno te hace preguntas, parece no, muy, está perfecto. Muy infantiles, claro. Pero... No, pero está bien. ¿Esto qué es? ¿Es género...? Estos son recortes de prendas que se han cortado. Entonces nosotros guardamos los recortes porque siempre nos sirven para distintos trabajos. Y como verás, esa es nuestra cortadora, Mónica. ¿Qué tal? Ella no era cortadora. Ella, por ejemplo, era coordinadora, supervisora. Uh-huh. Y que supervisora siempre lo fue. Pero ¿cuánto después te pagaron por supervisar el último año? Sí, bueno, unos 4 años. ¿Verdad? Claro, o sea, pero durante todos muchos años ella hacía su trabajo sin como cobraba como cualquiera de nosotros. Claro. O sea, hasta eso era. Y bueno, y cuando nos hicimos cooperativa, nosotros recuperamos las máquinas y recuperamos todo lo que tenía la otra textil. Que acá mucho no se ve, pero no solamente las máquinas, todos los muebles de las oficinas, las estanterías, la otra máquina, vos pensás que era casi 3 veces más que esto de largo. Entonces eran todas estanterías, había un depósito de hilo, había un depósito de prendas. Bueno, toda la estructura que había adentro la trajimos para nosotros, que de hecho estamos como atoradas porque el lugar es mucho más chico. Claro. Pero bueno, esto nos lo dio el gobierno como parte del acuerdo, pero en su momento nos habían dicho que sí, que teníamos un lugar para que no iba nada. Y cuando llegamos acá, esto era un galpón vacío. Cuando salimos de la textil, donde pagaron las indemnizaciones, y vinimos a hacer, esto era un lugar vacío, absolutamente no tenía ventana, tenía un portonado. Así que eso fue otra lucha de que nos pusieran el lugar en condiciones. Claro. Eso también fue el primer año que nosotros estuvimos sin gas, sin nada. Nosotros el primer invierno la pasamos, no podíamos ni trabajar. Pero bueno, teníamos que sostener a la cooperativa. ¿Todas mujeres? Todas mujeres. Había un varón que era el que bordaba. Un solo muchacho, pero después éramos todas mujeres. ¿Y hoy cuánto es el personal? ¿Cuántos? Y hoy somos 20... ¿Cuántos somos, Mónica? 28. 28. Pero dentro de la pandemia pudimos nosotros incorporar 2 compañeros más porque estábamos necesitando,
porque algunas compañeras se han ido porque no podían sostener. Nosotros acá trabajamos sin nada. O sea, a nosotros pasó mucho tiempo para que podríamos tener mínimamente un sueldo que es irrisorio. Pero bueno, no todos están en posición de aguantar algo así. Todas tenemos familia, claro. ¿Viste? Todas tienen situaciones distintas, entonces nos quedamos estas pocas que somos ahora. Bueno, y durante la pandemia, como trabajamos para salud, necesitábamos, teníamos mucho trabajo de barbijo, de todo la vestimenta que se necesitan los médicos. Entonces necesitábamos gente y tomamos a dos compañeros que eran, uno es un ex trabajador de MAN, que es está el muchacho por acá, que es Franco, y después la Carmen, que ella estaba en la comisión de mujeres de MAN, era la esposa de un compañero también de MAN. Y están trabajando ahora. Están trabajando acá. Claro. Sí. Así que bueno, y como te digo, esto, así como estamos todas medio apretadas, esta es parte de una mesa de corte, que en la otra que sí, como era una fábrica grande, esta había dos mesas enormes, ¿viste? Que se usaban. Y nosotros acá nos tuvimos que... Sí, decime, te grabo. Nosotros acá nos tuvimos que... O sea, que como siendo cooperativa, todas hacemos todas. Acá incluso hasta la presidenta que en este momento hace. Por ejemplo, mi compañera, ella es la presidenta de la cooperativa y está cociendo. Hay una chica que es tesorera y también todas hacemos todas. Claro. En esto. O sea, cada una tiene, las chicas que son de la dirección tienen un trabajo específico, pero a su vez todas hacemos todas. Y esta parte, esa era la parte de corte y esta parte que y esta sería. Esta es una mesa que nosotras la improvisamos porque evidentemente la mesa no nos alcanza, entonces acá también cortamos. Cuando se necesita, ves por ejemplo, ¿ves? Todo esto es para salud, hacemos barbijos que están, bueno, ya después te voy a poder mostrar dónde tenemos. Esa es una máquina muy importante que también ayuda a la confección de, hace un trabajo específico. Pero no la podemos utilizar porque no tenemos el espacio físico para hacerlo. O sea que si tuviera espacio generaría más fuente de trabajo. Mucho más, sí. Nuestra idea es esa. Esa fue el fin también de la COPE. No solamente recuperar nuestro puesto de trabajo, sino que esta cooperativa se llene de gente trabajada. Uh-huh. O sea, mucho más. Nos impide la situación. Incluso la situación nacional de que todo lo que está pasando, pero a su vez nuestra propia situación. Claro, sí, sí. Que podría. Nosotros no tenemos un stock de telas, por ejemplo, que nosotros nuestros fuertes es telas. Uh-huh. O sea, al principio, cuando empezamos a trabajar, hasta teníamos que hacer una vaquita entre las compañeras para ver si podíamos comprar un poco de tela para presentarnos, para mostrar, o cuando venía algún pedido. No como el otro textil que tenía todo un depósito lleno de tela donde agarraba todo tipo de trabajo y ya tenía todo. Entonces, este material, por ejemplo, es a pedido, como. Todo es a pedido, todo. Uh-huh. Esto es de una empresa que son capuchas, que son de soldador. Esta es de verano, hacemos una de invierno. Todo a pedido. Esto lo usan los trabajadores de las empresas que hacen soldaduras, se lo ponen y acá después se ponen una claro. Máscara, entonces para evitar. Esto es otro pedido, son delantales que estamos haciendo también para una empresa. Y después en el convenio, estos son mamelucos, porque ¿son mamelucos dentro para del convenio... Claro. ¿Para salud también? No. Dentro del convenio, el gobierno trajo un empresario de Rosario que se venía a instalar acá, donde le dio en comodato todo este predio que está al lado nuestro. Uh-huh. Esa empresa que vos ves al lado cuando entras, Procein, bueno, él tiene un convenio con nosotros, donde nosotros por medio hacemos X cantidad de mamelitos. Él lo trae todo cortado. O sea, es un convenio que tenemos dentro del acuerdo. Uh-huh. De hecho, dentro del acuerdo también, o sea, y lo que te decía anteriormente, el acuerdo era que el gobierno nos diera parte de la producción que se hacía.
Claro. En la otra textil, los huertos eran, como te decía Marina, clientes privilegiados. Aparte del Estado, todo ahí debía haber sobrefacturación. Totalmente, sí, totalmente. Entonces nosotros, ¿por qué poníamos el eje de que el gobierno se tenía que hacer responsable? Porque el gobierno sabía lo que estaban haciendo las huertas. El gobierno sabía que tenían deudas, que nunca la cobraron, nunca hicieron nada para cobrar. Claro. El gobierno sabía que toda la producción, que la ropa que ellos necesitaban, se lo daban a ellos. Y que se hacían la otra textil. Entonces, nosotros los hacíamos responsables a eso y lo seguimos haciendo. Han sido los más responsables, porque es como que vos tenés un empleado, tenés alguien que sabe que te está robando y lo seguís manteniendo. Claro. Señor Gobernador, las trabajadoras y los trabajadores de la educación llevamos meses reclamando por una mesa de negociación para discutir nuestro salario. No podemos seguir mendigando una respuesta. Somos los maestros y maestras de los hijos del pueblo de Neuquén y merecemos que nuestro trabajo sea reconocido. Por una recomposición salarial para este año 2020, Aten Capital.